buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Pues a esta cita a la que nos convoca Ana Alicia Solís y Max Ortega para celebrar juntos el producto de su trabajo, el naciente libro Rojito, La izquierda mexicana, una izquierda inacabada. Ahí va de nuevo. Por favor, camarógrafo, pues se repite. La izquierda mexicana, una historia inacabada. Bien, la idea de esta presentación, pues primero que nos conozcan, aunque en estas reuniones, en esta casa de la primera imprenta de la UAM, pareciera que cada año y medio, a veces con menor frecuencia, tenemos una cita donde nos reunimos militantes, luchadores sociales, académicos, estudiantes, interesados, interesadas en discutir los problemas de nuestro país y en su momento también hemos discutido los problemas de América Latina y del mundo. Esta tarde vamos a platicar, a conocer los distintos puntos de vista que tienen los presentadores invitados sobre este libro, sobre la izquierda mexicana, una historia inacabada. Quiero pues terminar de presentarme. Yo soy Adriana Cota, soy socióloga y promotora cultural de la UAM Xochimilco. Esta vez pues estoy aquí como moderadora de este evento y bueno, además quiero contarles una intimidad. Para los autores, para la autora y para el autor, soy una queridísima amiga y compañera de lucha. Y entonces eso me tiene aquí gustosa y encantada desde ese lugar lindo que muchas y muchos compartimos, pues estar moderando esta mesa. Ana Alicia Solís de Alba es doctora en Ciencias Sociales, profesora investigadora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, es feminista y militante sindical. Ha publicado numerosos ensayos y libros sobre las condiciones laborales de las mujeres, la política laboral y el movimiento sindical. Entre estos, el movimiento sindical pintado de magenta, productividad, sexismo y neocorporativismo. Con Max Ortega, es coautora de diversos ensayos sobre el Estado mexicano y la política neoliberal y coordinadora de varios libros sobre el Estado y los movimientos sociales, publicados por Itaca y por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Max Ortega es doctor en Ciencias Políticas y profesor investigador titular de la UAM Iztapalapa. Investiga las relaciones entre el Estado mexicano, la política laboral y los sindicatos. Es autor de numerosos libros y ensayos individuales y colectivos sobre diversos temas de coyuntura que ha publicado en distintas editoriales, revistas académicas de análisis político y sindical y en diarios de circulación nacional. Como militante político de izquierda, fue integrante del Comité Nacional del Partido Mexicano de los Trabajadores, el PMT, del Comité del Distrito Federal del Partido Socialista Unificado de México, PESUM, y del Comité Central del Partido de la Revolución Socialista, PRS. Es en coautoría con Ana Alicia Solís de Alba, publicado en Itaca, el libro Estado, Crisis y Reorganización Sindical. Bueno, pues este preámbulo es únicamente el marco para que dé paso formal, oficial, a la inauguración de este evento. Y para ello se encuentra con nosotros el doctor Octavio Nateras, aquí a mi derecha, quien es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa, a quien le pido por favor que inaugure oficialmente este evento. Buenas tardes. Estaba invitado
bueno, está invitado el rector de la unidad, tuvo un percance en el camino y quizá llegue, quizá no, pero en todo caso comunicar esta situación. Y comentar de mi parte muy rápido, agradecer a Max y a Alicia su invitación, de alguna manera un producto como es este texto de dos académicos de nuestra división, es de alguna manera también un producto de la propia división del trabajo que hace la Universidad Autónoma Metropolitana. El texto está publicado por esta editorial Ítaca, que tiene ya una trayectoria de colaboración importante con Max y con la Alicia, y en particular con el área de investigación de la cual ellos provienen. Me complace de alguna manera ser testigo y estaré atento y ávido a los comentarios que hagan quienes están aquí para este cometido, ¿no? De mi parte, felicitar a los autores y será un texto, entiendo, que nos va a permitir entender esta historia, este trayecto largo y sinuoso, por decirlo de alguna manera o manera sencilla, de la izquierda en México. Y estar en esta mesa comentando, ustedes saben bien, algunos de los protagonistas de esta historia, los propios Analicia Solís y Max Ortega, de alguna manera tienen una contribución, un papel en esto, y quienes están acá también. Entonces no solo se trata de presentar este material, sino de escuchar las opiniones que, de quienes de alguna manera han sido no solo testigos, sino actores centrales, importantes de este largo y sinuoso camino, como les comentaba, ¿no? Aquí yo la dejaría y pues bueno, estaríamos esperando estas opiniones. Y muchas gracias de nuevo por la invitación y por ayudarme por este producto académico. Inacabada de una historia que no es cualquier historia. Se trata de la reconstrucción de la memoria de la izquierda mexicana. Traza con lienzos rojo, blanco y verde como la bandera nacional. Así, los autores Ortega y Solís se comprometen, como un cuadro pintado a la limón, en contarnos la historia vista desde la clase trabajadora, empecinada en la construcción perenne de caminos organizativos a través del sistema de partidos de distintas organizaciones, para hacer frente al dinosaurio represor del Partido Revolucionario Institucional y al sistema de gobierno conformado por el PRI y el PAN. Esta tarde, prolongada tarde cálida, por la primavera naciente que acompaña las luchas de cientos de jóvenes que dan continuidad a esta historia inacabada, donde se moldean y perfilan los vaivenes de la lucha social identitariamente de izquierda. Tengo el honor de moderar la mesa, y a las y a los presentadores, en riguroso apego a la invitación, y dará el cauce para que nos cuenten sus apreciaciones sobre el trabajo de nuestros autores. Antes de dar la palabra a nuestro primer orador, deseo hacer honor y gloria
a los personajes a quienes particularmente está dedicada esta obra. Analicia Solís y Max Ortega dedican este trabajo y quiero pedirles por favor que, como en la vieja usanza, con nuestro puño en alto, el puño izquierdo, digamos presente. Demetrio Vallejo Martínez. Presente. Presente. Carlos Juárez Villalbazo. Presente. Presente. Alejandro Gascón Mercado. Presente. Chayo Guadarrama. Presente. Augusto C. Amaya. Presente. Toño Martínez El Negro. Presente. Sergio Almaguer. Presente. Este es el tono, esta la emoción que desgrana la obra desde la atinada portada de Efraín Herrera y de Editorial Itaca. ¿En qué momento histórico llegamos vitalmente a la izquierda? ¿Qué sucedía en México mientras incursionábamos en la coyuntura del movimiento de vivienda, o sindical, o estudiantil, o en la formación del partido, o la liga, o la asociación civil? Este es un libro que nos convoca a ver integralmente los procesos económicos, políticos y sociales de México, donde las y los actores políticos son los protagonistas principales, es decir, somos parte y consecuencia de la izquierda mexicana, somos nuestra historia inacabada. Por favor, doctor Oscar Monroy, quien es profesor de la UNAM Iztapalapa en biotecnología. Adelante. Muchas gracias, Adriana. Querido auditorio, estamos aquí para presentar y darle un reconocimiento a estos autores, Max Ortega y Licha Solís de Alba. Agradezco también, agradezco su invitación. Quiero decirles que pues también hemos sido compañeros desde hace mucho tiempo en el PMT, con Max dirigía el Movimiento Sindical Universitario. Una de sus convicciones de que los partidos deben ser partidos de organizaciones, de masas, no partidos de ciudadanos. Y creo que eso es lo que este libro nos narra, ¿no? Pero bueno, leeré lo que preparé. Editado por Ítaca y dedicado in memoriam a los compañeros muy cercanos de los autores que acaba de leer, y acabamos de levantar los brazos. Pero nos habla de la cercanía y admiración que los autores tienen por estos emblemáticos luchadores sociales de toda la vida. De los dos pensamientos del preámbulo, el primero de Antonio Gramsci, que a pesar de que ustedes lo tienen ahí, permítanme leérselos, es necesario, dice Gramsci, es necesario comenzar preguntándonos por qué perdimos, qué éramos, qué queríamos y a dónde queríamos, a dónde pretendíamos llegar. Este Antonio Gramsci, una inspiración intelectual de Max, me parece, nos pone en la perspectiva de lo que es este libro. Una visión crítica de la historia de la izquierda, que busca aprender de los errores, corregirlos y avanzar para tomar el poder por parte de las masas organizadas, del pueblo de México, digamos. El segundo pensamiento es una predicción tan convencida de que esto sucedería tarde o temprano, permítanme también leerla. Dice, sobre el suelo donde yace el modelo roto de esperanzas destrozadas, una generación tendrá que tomar las riendas, templada por nuestras amargas experiencias, avanzará con esperanza pero sin ilusiones, con convicción pero sin certezas, y al redescubrir el atractivo y el poder de la acción colectiva, podrán continuar la tarea apenas iniciada de la transformación radical de la sociedad. Este es un pensamiento de Daniel Singer en Quién dominará el milenio, ellos o nosotros. Pues digo que esta es una predicción convencida de que sucedería tarde o temprano. Y hoy lo que vemos que está pasando en estos días de elecciones, lo vemos con el movimiento Yo Soy 123. Muy bien, 132. Es que nos confundimos.
estoy cumpliendo 23. Que acabo de pasar, como están evaluando el peso, ¿no? Hay que evaluar también. Bueno, es precisamente el libro está organizado en 13 capítulos de 198 páginas, muy, muy, muy fácilmente leíbles, digeribles, sobre todo porque estamos leyendo lo que está pasando, pero analizado desde el punto de vista de la ciencia política, con este rigor que tiene Max Licha para todos sus estudios, es muy fácilmente leíble. 198 páginas y 25 páginas de referencias, muy bien documentado. El primer capítulo es un rápido esquema fechado de las fracciones y decisiones de la izquierda desde 1940 a 1968. Pero a partir del segundo capítulo, conforme se acerca a 1968, se nota una transformación en lo que aparentemente es una narrativa. Y es que los autores son parte ya de esa historia y se empiezan a notar las opiniones dadas en aquellas épocas gracias al registro pormenorizado y riguroso que los autores han llevado en toda su vida profesional. Todavía recuerdo en aquellos años cuando nos conocíamos, en los años 70 y 80, los ficheros que llevaba Max, de todo lo que leía, sus tarjetitas, sus ficheros, enormes archivos, que todo lo que hacía lo escribía ahí, y cuando se refería lo buscaba, lo encontraba y ahí estaba. Y cómo a través de los años, cuando enseñaba a sus alumnos, cómo a sus clases recibían, cómo llenar una ficha y cómo llevar estos registros. Y luego cuando vinieron las computadoras, perdón que me aparte de esto, pero esto es muy importante porque habla del rigor documental que tiene el libro. Cuando llegan las computadoras, Licha sobre todo preocupada, ¿no podemos seguir con estas tarjetitas porque nos gana la información? Y entonces se preocupó mucho por conseguirse sus computadoras, por becar a un alumno de cómputo que les enseñara cómo usarlas, cómo llevar los archivos, y se pusieron al día, adquirieron unas fotocopiadoras que envidiaba cualquier tienda de fotocopiadoras, muy profesionales, después los escáneres. Total, que en lugar de comprar dos o tres periódicos del mismo periódico para poder fotocopiar de los dos lados, no fotocopiar porque no había fotocopiadoras, sino copiaban un lado y después del otro lado lo ponían acá, entonces, para poder llevar todos estos registros, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que entonces este primer capítulo es un recuento de esas decisiones de la izquierda, pero a partir del segundo capítulo, que es el movimiento de 68, lo que vemos como leitmotiv en todo el libro es este proceso de unidad en medio de un aparente enredo de desuniones y fracturas. Siempre aparece un esfuerzo de unidad, y es lo que rescata Max Licha en este libro, en donde vemos cómo va la izquierda buscando estos caminos para llegar a la unidad. Analiza cómo después del 68 las diversas corrientes de izquierda forman muy distintas organizaciones, desde las más radicales. Aquí sí se exceptúan a las guerrillas, no hay un análisis de las guerrillas, esta es una deuda del libro, hasta las más reformistas, que después, ante una coyuntura muy especial, que son las elecciones de 1988, y que incluso durante la campaña, las izquierdas deciden dar uno o varios pasos atrás y entregan la candidatura a Volterbo Cárdenas, posponiendo los ideales socialistas en aras de aspiraciones nacionalistas como el rescate de la soberanía nacional, el cambio de la política económica neoliberal. Entonces, aquí el surgimiento del neocardenismo, citan ellos, la desaparición de las organizaciones de izquierda y el rompimiento del PRI. Es lo que se gana, se pierde, pero a fin de cuentas se gana porque ahí decidimos avanzar todos en una dirección.
hay un análisis muy interesante cuando dice ese primer rompimiento del PRI, las elecciones del 88, porque a partir de ahí el PRI ha venido de bajada en lo que es el asunto electoral. Ha perdido a su gente y no se ha vuelto a recuperar. Y hoy es el momento también de dar el último golpe. Bueno, después del fraude, la formalización de la unidad en el Partido de la Revolución Democrática y la historia de sus triunfos y fracasos hasta llegar al momento en que nos encontramos hoy, donde toda la izquierda debe tener como referencia al PRD, pues es la única organización de carácter nacional que puede aspirar a una transformación del Estado para beneficio de la mayoría de la sociedad. Pero mientras tenemos en el PRD un partido en pugna entre un grupo de colaboradores del gobierno ilegítimo, conocidos como los chuchos, que no tiene ninguna influencia real en la vida del país, pero sí muy fuerte dentro del partido, y otro con gran influencia en el país, pero con poco margen de maniobra al interior del partido. No, procuren vergüenzas, es la importancia de mantener esa línea, porque a fin de cuentas representa muchas muertes, mucha sangre que se ha derramado para el PRD y no podemos dejarlo. Este libro, pues, es un recuento vivencial organizado y analizado con las herramientas de la ciencia política y la psicología social para analizar una de las preocupaciones de Marx y Nietzsche desde los tiempos del PMT: la formación de un partido de masas con aspiraciones de clase para la toma del poder, en contra de un partido de ciudadanos con aspiraciones electorales para ocupar cargos, en el mejor de los casos, de servicio a la sociedad, pero sin la mayor trascendencia para transformar el país. En este sentido es muy importante el análisis de la relación del PRD con los grandes movimientos de masas, los movimientos sindicales independientes, los petroleros, los maestros, que los vemos todo el día haciendo sus luchas y aparentemente sin una dirección programática nacional alrededor de un partido. Los movimientos indígenas, no exclusivamente el zapatista, estamos viendo ahorita los buricutas luchando contra la minería transnacional, los rarámuris en una lucha todavía más escondida, pero haciendo lo mismo. Son movimientos de masas que están abandonados. Por eso es muy importante saber cómo se va a relacionar el PRD con ellos. El movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que vimos algo que parecía de un chiste, pero que ahí hay gente con una verdadera convicción de que se tiene que restablecer ese Estado de Derecho de resarcir a los padres, a familiares de las víctimas con justicia, ¿no? Los jóvenes, yo soy del 132, Morena, Morena va a ser un partido, va a rebasar al PRD. ¿Qué va a pasar? Hay que analizarlo con más profundidad. Y entonces, creo que hoy toda la izquierda entiende que hay que marchar juntos con AMLO para sacar adelante un proyecto de nación, pero después habremos de integrar a estas fuerzas para defendernos en cada espacio, centro de trabajo, parcela agrícola, municipio, hacer de la toma de poder un instrumento de la transformación socialista de este país. Esta debe ser la meta, por eso es muy importante que estudiemos, nos documentemos, estemos al día para entender la realidad y poder actuar. Este es el mérito de este pequeño libro, un tabique, en el sentido de que es muy compacto, pero es un tabique que construye, es un tabique para construir. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias.
Bien, pues se ha terminado de integrar esta mesa. Vamos a continuar con nuestras reflexiones. Pues así es, compartiendo un poco los comentarios que nos vierte el doctor Oscar Monroy. Un comentario, una cita del libro. Momentos de unidad y ruptura, sus diferencias de estrategia política, derrotas y triunfos, sus debates y reagrupamientos, su crecimiento social y electoral, sus resistencias frente a la política de la clase dominante y su colaboracionismo, su búsqueda de la democracia y del socialismo, su participación electoral y en la sucesión presidencial en curso. Esa es, digamos, parte de los ejes de las luchas de las organizaciones de izquierda que se van construyendo en nuestro país. Vamos a darle la palabra a Dolores Padierna, quien es secretaria general del PRD, y a quien le pido por favor su presentación. Gracias, yo también quiero agradecer la hechura de este libro, felicitar a los autores. Me es muy difícil decirle al doctor Max, a Max y a Licha, que son amigos de siempre, y los que estamos en esta mesa, desde el más joven, que es Martí, y todos menos el director de la UAM. No, Martí, ¿cuántos años tiene? Ah, sí, Adriana es el más joven. Estamos contemporáneos. Los de esta mesa hemos sido partícipes. Varios capítulos de este libro. Y yo también comenzaría, al igual que lo hizo Oscar, con la necesidad de la crítica y la autocrítica que Gramsci cuestiona. ¿Por qué perdimos? ¿Qué éramos? ¿Qué queríamos? ¿A dónde pretendíamos llegar? Nosotros ahora debemos agregar por qué a veces ganamos, qué somos, qué queremos, a dónde pretendemos llegar. Es necesario este continuo ejercicio, esta memoria histórica de la unidad, la ruptura, las diferencias, las coincidencias, las derrotas, los triunfos, los debates, los reagrupamientos, los crecimientos y las caídas sociales y electorales, la resistencia, el colaboracionismo, la democracia y el socialismo. Después del cardenismo, después de 1940, hasta el movimiento ferrocarrilero del 58, se debe revisar el papel del Partido Comunista, es obligado. La Liga de Acción Política, del Partido Popular, el antecedente al PPS y otras agrupaciones. Valorar el papel de Hernán Laborde, de Valentín Campa, de Narciso Bassols, de Víctor Manuel Villaseñor, de Vicente Lombardo Toledano, de Miguel Ángel Velasco, entre muchos otros que analiza el libro. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, del 58 al 64, la izquierda mexicana resintió los efectos del 20º Congreso del PECUS. Acá en México, eso lo protagonizó Arnoldo Martínez Verdugo. ¿Cómo nos impactó, cómo nos impacta todavía la caída del Muro de Berlín y del llamado socialismo real? Antes del movimiento del 68, del 61 al 67, la izquierda se reprodujo como las células, por bipartición. De ahí las purgas, de ahí las escisiones. El libro señala las de Edelmiro Maldonado, de Camilo Chávez, de Samuel López y muchas más. Así se inscribe la historia de la Liga Leninista Espartaco, la memoria de José Revueltas, de Eduardo Lizalde, de Enrique González Rojo. Del cardenismo, del trotskismo, del grupo comunista internacionalista. Hoy,
ante el desenlace de la sucesión presidencial del 2012, debemos tomar decisiones. Conviene tomar, formar un nuevo partido, conviene acuerpar a los partidos en un solo frente, podemos lograr las candidaturas independientes, solo por referirme a la izquierda partidaria, porque más adelante se habla de las otras izquierdas. En julio, después del 1 de julio, ¿qué vamos a hacer las izquierdas mexicanas? El periodo del milagro mexicano, del llamado desarrollo estabilizador y luego del desarrollo compartido, hasta 1970, pudiéramos decir que hubo cierta estabilidad y fue ese el marco donde se forjó la hegemonía del partido único, del partido de Estado, del PRI. Ahora, en un contexto globalizado, con un deterioro severo del sistema financiero y sus efectos, se puede dar un modelo de acumulación y desarrollo del capital sin un nuevo desequilibrio de la crisis económica internacional. Más bien nos toca ver lo contrario. Estamos asistiendo a una crisis global y a una inestabilidad global. El movimiento estudiantil popular de 1968 y sus secuelas nos remitieron al análisis de la vida universitaria y del aprendizaje de lo político, de la derrota obrera, de la refuncionalización de la dominación sindical, de la relación estudiantes-trabajadores, de la gestación del movimiento guerrillero. Y ahora, ¿cómo evaluar el naciente movimiento estudiantil de las universidades públicas y privadas? ¿Cuáles son sus efectos en el corto y en el mediano plazo? La izquierda mexicana es mucho más que sus partidos. La izquierda partidaria es mucho más que sus burocracias. Está en los partidos, en los movimientos, en los intelectuales, en las escuelas. ¿Cuál es la magnitud, la influencia de la izquierda mexicana no partidaria? ¿Cuáles son sus posibilidades reales de toma del poder, de desarrollo y bajo qué figuras? Del 70 al 81, la izquierda partidaria vivió varios procesos de unidad entre el Partido Comunista Mexicano y otras organizaciones surgidas en esa década: el PST, el PMT, el PRS, el PRT, entre muchas otras, la UIR, la CNR, la ULR, la Corriente Socialista, la OCP. El libro menciona muchas, rigurosamente documentadas, hasta la fundación del PESUM en noviembre de 1981, que condensó a una gran parte de la izquierda. Luego, con la entrada del neoliberalismo en México y para enfrentarlo, la izquierda ensayó procesos diversos de unidad mediante los movimientos sociales: el FENDESCAC, la ANOCP, el CEDEP, la COCINA, la CENTE, muchas más. ¿Cuál puede ser la referencia orgánica y programática que articule al movimiento reivindicativo con otras expresiones de la sociedad civil? Es una pregunta. Del 81 al 82, después del boom petrolero y la nacionalización bancaria, hasta 1987, antes de la insurgencia cívica del neocardenismo, en plena consolidación del modelo neoliberal instaurado por Miguel de la Madrid, la izquierda vivió un intenso periodo de fusiones y recomposiciones. Así lo evidencian la transformación del PESUM en PMS, fruto de la fusión con el MRP, la Corriente Socialista, el PPR, el PRS y otros más, la alternativa del PRT, que no se sumó, el germen de la creación del PT durante el salinismo. ¿Cuál es ahora el complejo proceso interno y externo de recomposición y reacomodo de las tendencias, organizaciones, corrientes, segmentos de la izquierda mexicana, tomando como referencia los elementos nucleares de la política económica neoliberal? A 25 años del surgimiento de la corriente democrática del PRI,
surgida en el 87, ¿cuál es el balance de los saldos de esos 5 lustros? ¿Qué fue de las tesis políticas de esa corriente, del triunfo y del fraude del 6 de julio del 88, de los alcances y significado de la fundación del PRD en 1989, de la resistencia ante la larga noche del salinismo del 88 al 94, el PRI de ahora, qué semejanzas y diferencias tiene con el PRI de entonces? ¿Qué se necesita para que se extingan de una vez por todas los dinosaurios? ¿Tito Monterroso sigue teniendo razón? Hasta la muerte de Colosio, el surgimiento del neozapatismo y la instauración del cedillismo, ¿cómo fue el funcionamiento del PRD? ¿Cómo es ahora? ¿Es vigente el PRD? En diversos momentos de su historia, la izquierda ha vivido etapas de crisis y redefiniciones. Así fue en 1919 al 59, cuando prevaleció la orientación marxista, sus planteamientos ideológicos, o en la crisis comunista del periodo del 56 al 59, también en el florecimiento de los marxismos en el 60 al 68, o de las disidencias armadas del 68 al 76, así como las crisis capitalistas del neoliberalismo, las crisis capitalistas, el neoliberalismo, de las insurgencias democráticos sindicales como la del Suter. En esta etapa, hoy, ¿cuál es la caracterización de los sujetos sociales y de las formas de representación política? Pasamos ya del Homo Videns de Sartori a la Sociedad Red de Castel. Es una mezcla de ambas. La insurrección zapatista del 94, que ya cumplió 18 años, es bueno recordar lo que significó. Chiapas y el EZLN, la guerra y las elecciones federales y locales del 94, ubicándolo en el contexto del error de diciembre y el colapso neoliberal de esa ofensiva político-militar del 9 de febrero del 95, de los acuerdos de San Andrés y de la ley Cocofa, después de las desafortunadas relaciones de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel con el subcomandante Marcos. ¿Qué rol jugó el neozapatismo? ¿Qué nueva etapa prepara el EZLN? ¿Qué posición estratégica debemos asumir nosotros ante ello? Durante el sexenio sevillista, del 94 al 2000, conviene revisar varios aspectos: la reestructuración capitalista en el marco de la crisis financiera internacional, la crisis de la economía mexicana, la crisis del sistema político, la reorganización sindical y la imposición gradual de la legislación laboral, la hibernación calculada del salinismo. Para 2012-2018, ¿cuál será el curso de las reformas estructurales? ¿Estamos blindados ante un nuevo desajuste financiero? Porque puede detonar ya desde Grecia o desde España. ¿Qué es hoy el salinismo? ¿Venció el salinismo o venció el cedillismo? ¿Cuál es el rumbo del sistema político mexicano? Después del auge electoral del PRD del 96 al 99, concluimos la década con la crisis del partido y la derrota del 2000. ¿Las formas de lucha interna en el PRD ya llegaron a su límite? ¿Cómo regular y avanzar en el PRD sin conflictos? Así como la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en el 2000 y su desenlace marcaron el fin de un ciclo, la de Andrés Manuel en el 2012 marcará el fin de otro ciclo en el PRD y en la izquierda. A raíz de las elecciones del 2000, los partidos políticos y sus tendencias electorales se reformularon. Las encuestas, los conteos rápidos, la legislación electoral, ¿cómo están ahora determinando la transición del poder formal?
ante el potente duopolio televisivo, cómo evolucionará la sucesión presidencial actual. Siempre debemos tener presente los significados y las consecuencias de la victoria electoral de la derecha neoliberal en el 2000 y de su imposición en el 2006. Para partir de ello, valorar la posible victoria del movimiento progresista, pero también la posible imposición mediática de Enrique Peña Nieto. Es necesario evaluar los avances de la izquierda y también analizar las causas de sus derrotas y desde hoy preparar el desenlace de la sucesión presidencial del 2012. Como ejercicio, después del fraude electoral del 2006 hasta el 2011, para la izquierda es necesario analizar y sacar conclusiones de asuntos relevantes. La conducción hegemónica de Andrés Manuel López Obrador y el contrapeso de Nueva Izquierda. La modernización de las formas de hacer campañas. El fraude electoral y la democracia. La función de las elecciones. El balance de la resistencia civil pacífica, etcétera, etcétera. Si revisamos los procesos internos del PRD, que cita el libro del 2007, el 10º y 11º Congresos Nacionales Extraordinarios del Partido, los usos internos del padrón electoral, la recomposición de fuerzas a su interior, las derrotas electorales del 2009, el peor año de nuestra historia, entonces podríamos tal vez resolver la encrucijada actual. En el año 2010, las alianzas fueron las alianzas, las derrotas y victorias en un ambiente de confusión, la pérdida de identidad partidaria. Ese tema ya está superado. En esta coyuntura no hay acuerdos de facto entre Nueva Izquierda y el PAN. ¿Son necesarios? Y claro, ¿cuál debe ser la posición del PRD y de la izquierda en su conjunto ante el eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador o ante una imposición priista? La política social, la seguridad pública y la procuración de justicia están estrechamente vinculados con la economía y la política. Entonces hay que analizar la guerra de los 60.000 muertos y miles de desaparecidos que evidencia cada vez más lo inocultable. Existe la narcopolítica, el Estado vinculado a los intereses y acciones del crimen organizado. ¿Qué va a hacer la izquierda ante esta realidad? En la actual coyuntura y como herencia del 68, del CEU en el 87, del CGH en el 99, surge el movimiento Yo Soy 132. ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué implicaciones tendrá en la democratización de los medios de comunicación? Finalmente, una hipótesis a resaltar. El modelo de organización política ciudadana, de clases sociales, que pondere las formas de gobierno y de lucha y entre sectores subalternos, lo electoral asociado a lo programático y a lo organizativo, tomar en cuenta los espacios de producción y reproducción social, ponderar la lucha de clases y evadir el colaboracionismo, buscar un sistema económico, político y social alterno al capitalismo neoliberal, una organización política de masas que revise el tipo de liderazgos, que se adecue a un programa determinado, el candidato de las y los ciudadanos, de las y los trabajadores, que deban contribuir al resultado favorable de las elecciones, ganando permanentemente más poder. Para que ello ocurra, se necesita unificar lo electoral con lo social, lo partidario con lo no partidario, lo político con los movimientos. Faltaría un análisis aún. Los gobiernos de izquierda, su articulación con las formaciones políticas de la izquierda europea y sobre todo las izquierdas latinoamericanas,
y ver a la izquierda del mundo como un solo país. Son las reflexiones que surgen de todo este compendio. Muchas gracias. Gracias, gracias, doña Diosa. Pues como pueden ver, el libro es un compendio de toda esta gran, gran historia de la izquierda mexicana, y además, bueno, tiene una forma, una construcción que uno puede... De verdad, les digo, el día que decidan, ya la tardecita, mañana, al ratito, que lo vayan a empezar a leer, agüita, cafecito, y decídanse a no cerrar el libro, porque uno no puede. Es acontecimiento tras acontecimiento, está narrada la historia de México, la historia contemporánea de nuestro país, con tal frescura que un asiduo al leer el periódico o a estar, como la mayoría de los que estamos aquí, a estar con esta reflexión constante y permanente de lo que sucede en México, encuentra en este libro una mirada, una propuesta de cómo ordenar, la reflexión y los acontecimientos que parecieran aislados, situaciones que parecieran ser como coyunturales y que después se nos olvidan, pues no, están aterrizadas aquí en este libro. Vamos a continuar, pediría a Martí Batres Guadarrama que iniciara su participación. Martí Batres Guadarrama es exsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal en el periodo 2006-2011, expresidente del PRD del Distrito Federal entre 2005-2006, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal 2003-2005, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados del año 2000 a 2003, y pues algo así que nos contará, porque me lo escribió tan a la carrera que ya no lo puedo leer, pero yo lo recuerdo como uno de los integrantes, uno de los dirigentes del movimiento estudiantil universitario en la UNAM, en CEU. Así que bueno, pues esta es la presentación para Martí Batres. Adelante. Gracias, gracias. Vengo con mucho gusto de la presentación del libro por varias razones. En primer lugar, creo que es un gran tema. En segundo lugar, estamos en una coyuntura privilegiada de esos momentos en los que se definen situaciones de fondo. Y en tercer lugar, pues Max Ortega y Analicia Solís Richa son mis amigos desde hace muchos años. Y obviamente ambos los respetamos mucho, los admiramos, y han continuado un trabajo intelectual tesonero. Entonces vengo con mucho gusto. Discúlpenme que me haya tenido que salir un poco, pero nos toca organizar un evento para mañana. Y pues andamos viendo que no se vaya a mover. Entonces, esa es la razón de un poco de mi puntualidad del día de hoy. Ahora, el libro de La izquierda mexicana en la historia inacabada, en su título expresa una parte de las características del libro. Me parece que son estampas lo que estamos viendo en el libro. No es un compendio acabado, integral, de la historia de la izquierda mexicana, sino que nos ofrece capítulos particulares de ciertos temas, de ciertos momentos de la izquierda, de ciertas izquierdas, sobre todo de coyunturas específicas hacia nuestros días. Pero obviamente hay muchas más historias que contar, y para eso se necesitaría muchos más volúmenes, muchos más libros, para poder contar esas historias. Pero aquí hacen un esfuerzo ambos, que son extraordinarios investigadores,
por contar una parte, analizarla, reflexionarla y proyectarla hacia el futuro inmediato. Ese es un valor muy importante del libro. Y el libro a su vez nos invita a reflexionar, es sugestivo. Al respecto, sobre estas reflexiones a las que nos lleva el libro, yo quiero hacerle algunas. Hay una obra que reúne una conversación de Felipe González, expresidente socialista de España, y de Juan Luis Cebrián, el fundador del periódico El País. Ese libro se llama El futuro no es lo que era. Y realmente el título es exacto, porque para empezar, ambos personajes, al momento en el que están en esa conversación que da pie a ese libro, ya no son lo que eran. Es decir, ya no son los grandes luchadores por la democracia, por las libertades, por las causas sociales, sino que uno se convirtió en un político neoliberal y el otro en un empresario. Entonces, el tiempo transforma muchas veces a los personajes, a las fuerzas políticas, y en buena medida, el libro que nos ofrecen hoy Max y Licha puede llevarnos también a esa reflexión. Porque mucha gente que luchó por las transformaciones de nuestro país, también en el camino se transformó. Y no necesariamente para continuar las transformaciones por las cuales empezó a luchar. Ahora que estamos en una coyuntura como esta, que nos indica que fuerzas de izquierda, democráticas, progresistas, no sé cómo llamarlas, llevan 15 años en el gobierno de la ciudad, y existe la posibilidad real de acceder al gobierno de la República, entonces esos dos elementos nos invitan a pensar qué estamos haciendo, qué hemos hecho, en qué parte del camino estamos. Sobre eso tendríamos que repasar muchas páginas de reflexión y de análisis, porque todo se ha transformado. Si pasamos de un pasaje a otro, de un momento a otro del libro que se nos ofrece, encontraremos cómo muchos personajes cambiaron de línea, se encontraron en un lugar y pasaron a otro. Ya cuando queremos definir lo que es la izquierda, cuál es su composición, pues ya no es tan fácil, ya cuesta trabajo, porque quienes hoy se reclaman de izquierda no lo hacían hace 15 años. Su papel, su rol, su postura política, su posición ideológica, incluso hasta la propia definición de izquierda o no, era distinta a nuestros días. La composición de quienes hoy se reclaman la izquierda de México cambió completamente a lo largo de estos años. La gente puede cambiar, por supuesto. La gente puede cambiar de postura, puede cambiar su pensamiento, se vale mejorar, se vale actualizarse. Por supuesto que sí, pero lo que tenemos que preguntarnos de fondo es, ¿la izquierda está jugando ese rol transformador que queremos que se juegue? Porque eso es lo que debe preocuparnos en todo caso, eso es lo que nos interesa. No nos interesa en lo particular el rol que juegue tal o cual personaje, como persona física. Puede ser importante, pero históricamente es lo de menos. Lo que nos importa es que existe una fuerza con capacidad de convocatoria tal que pueda transformar a la sociedad mexicana. Eso es lo fundamental. Yo creo que, en efecto, las conquistas que se han dado en estos años han sido importantes e interesantes. En efecto, avanzamos en el tema de libertades o de más libertades políticas que hace algunos años. En algunos temas de vanguardia se avanzó en la Ciudad de México, en ciertos temas de equidad de género, en ciertos temas de la diversidad. Se avanzó en las políticas sociales, se avanzó en diversos terrenos. Pero tenemos que preguntarnos en qué momento del camino estamos y qué tenemos que hacer. Hoy nos preocupan, a mí en lo personal preocupan algunas consecuencias de decisiones que en su momento se han tomado. Por ejemplo, cuando estamos tan cerca de la disputa de la presidencia de la República, y yo me pregunto, ¿dónde están los gobernadores esos que salieron de coaliciones antipriistas
dizque para evitar que llegara el PRI a la presidencia de la República. No los veo. No los veo luchando para evitar que llegue el PRI al gobierno de la República. Cuando hubo toda una argumentación de que era indispensable ese tipo de alianzas para evitar que el PRI llegara, pero me gustaría verlos precisamente recorriendo el país en un momento como este para evitar que llegue y que regrese el PRI a la presidencia de la República. Creo que eso nos debe invitar a determinadas reflexiones. En su momento, a lo largo del año 2011, cuando se tomaron esas decisiones, muy pocas voces señalamos que no era correcto. Sin embargo, bueno, hubo un conjunto de coaliciones entre la izquierda y el PAN, que no solo era la derecha, sino la que nos hizo el fraude del 2006. Y yo me pregunto, ¿dónde está la consecuencia de aquella estrategia? Porque si el discurso era hay que evitar que llegue el PRI y por eso se hace una alianza tan pragmática, yo supondría que entonces tendrían que estar con el candidato que tiene posibilidades de evitar que llegue el PRI a la presidencia de la República, y hasta ese momento no lo vemos. También me preocupa mucho cómo el discurso de mercado va permeando a la izquierda. Digamos que ese es el tema que más me preocupa, fundamentalmente, porque ahí es donde perdemos la esencia. Y yo creo que no se trata de canjear unos temas por otros. No se trata de que nos digan, bueno, es que en eso hemos retrocedido un poquito, pero avanzamos en los temas de la diversidad. No, tenemos que avanzar en todos los temas, sin retroceder. Y en todo caso, el núcleo central de todo el proyecto, pues está en el tema económico, necesariamente. Está en el tema de la estructura, necesariamente. Y me preocupa mucho que nos permee el discurso del mercado. Y que entonces nosotros, como fuerza política, acogemos la idea de que todo se debe cobrar, de que se deben cobrar los servicios públicos, que se deben cobrar las albercas, las casas de la cultura, etcétera, etcétera, las vialidades, etcétera. Entonces, creo que sí tenemos que hacer una reflexión. Y lo digo desde la voz de alguno de los que más ha defendido el proyecto que hemos impulsado. Pero creo que si somos una fuerza que va a transformar, no debemos de perder el ímpetu transformador, la energía transformadora. Yo no quisiera que nuestros personajes terminen en una conversación como la de Felipe González y la de Juan Luis Ebrián, que el futuro no es lo que era. A mí me gustaría que al paso de los años podamos rememorar las transformaciones políticas, sociales, económicas profundas que logremos para México. Y por eso no hay que perder la esencia. Podemos actualizarnos, podemos modernizarnos, pero no hay que perder la esencia transformadora de la izquierda en búsqueda de la igualdad, de la equidad, en búsqueda de las transformaciones económicas, sociales, políticas profundas. Creo que eso es lo más importante. El libro de Max Ortega y de Analicia Solís es una invitación al ejercicio crítico del trayecto que hemos llevado. Yo espero que esta coyuntura también sirva para que pasemos de la teoría a la acción, del discurso a la práctica. Es muy importante la reflexión y es más importante cuando nos invita a actuar. Y creo que tenemos una coyuntura bien mejorada. Me dio mucho gusto ver al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Andrés Manuel López Obrador el otro día en un evento donde me entregó una propuesta de programa y posteriormente en el foro sobre política energética. Y me gustaría ver a muchos más tomando definiciones. Porque no se trata simplemente de llevar a un compañero a la presidencia de la República, sino se trata de aprovechar una gran coyuntura histórica que no se dan tan fácilmente para que podamos transformar a nuestro país. Y las condiciones están dadas, la gente quiere cambios y quiere sentir esa confianza. A mí me gustaría mucho que muchos actores de la sociedad civil y otros referentes que no necesariamente son periodistas y además tienen muchas razones para no serlo, me gustaría que tuviéramos definiciones frente a la coyuntura que se avecina a que podamos lograr con la vía pacífica una transformación profunda de México. A Max, a Licha, mis felicitaciones y mi respeto y mi admiración, y a los compañeros de la mesa también, mi respeto
de reconocimiento por sus puntos de vista expresados el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Martí Batres. Bien, pues vamos a continuar con este enriquecimiento de apreciaciones, de puntos de vista, de lo que nos arroja, de lo que provoca este libro de La Izquierda Mexicana, una historia inacabada. Una notita nada más para seguir coloreando esta tarde. La creatividad de los movimientos sociales se expresa en las consignas políticas también, que se corean en marchas y concentraciones de masas. Yo recuerdo una muy viejita que todos nos la sabemos: obreros, campesinos, todo el pueblo al poder. Y hoy, haciendo alusión a esto del movimiento Yo Soy 132, una que condensa la anterior: si la prole se organiza, se la pela Televisa. Eso lo dicen ellos. Le voy a pedir a Nina Torres Baños, profesora del Departamento de Política y Cultura de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco, que nos comparta sus puntos de vista sobre la obra, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todas, a todos. Gracias a Max y a Licha por este poderoso instrumento de reflexión y de organización que están compartiendo con nosotros esta tarde. Tenemos en nuestras manos, y aquí afuera, para quienes ya estén interesados en comprarlo, el libro, pequeño comercial, se vale, ¿no? El libro La Izquierda Mexicana, una historia inacabada. Es un texto poderoso, poderoso porque es un espléndido ejercicio de memoria histórica, porque es un excelente instrumento de organización para la lucha social y porque es, como ejercicio de análisis y de reflexión, un texto espléndido también para la comprensión del presente. La mirada comprensiva que nos regalan Analicia y Marx en este texto está claramente condensado a partir del análisis que ellos plantean de la izquierda mexicana desde 1940 hasta la coyuntura electoral de este año. Se trata de entender, como nos plantean los autores, más cabalmente o a cabalidad, las características actuales de la izquierda mexicana, desde aquellas características que la han revestido, que la han significado, a partir del proceso histórico recorrido. 1940-2012. Y es un esfuerzo comprensivo, porque a lo largo del texto se van tejiendo de manera sutil, pero al mismo tiempo vigorosa, los distintos niveles de convergencia, de eslabonamiento que existen entre el plano de lo internacional o las características de cada una de las etapas históricas de la lucha internacional, su correlato con el plano nacional, con el contexto nacional en materia política, en materia económica, en materia de organización popular y social, como correlato fundamental para entender desde ese contexto el avance, la organización, los esfuerzos de la izquierda mexicana alrededor de la búsqueda histórica de coincidencias y construcción unitaria. Para lograr o para mirar este recorrido histórico de la izquierda mexicana, me parece que los autores, o la autora y el autor, nos plantean distintos planos de abordaje analítico del tema. En primer lugar, desde las organizaciones de izquierda, la forma en la que problematizan y entienden, por ejemplo, al Estado mexicano. ¿Cuál ha sido la elaboración, cuál ha sido la construcción política, programática, que se han planteado las organizaciones de izquierda en México respecto del Estado mexicano? ¿Cuál ha sido el análisis que se ha realizado respecto del desarrollo del capitalismo a nivel mundial y los rasgos, las modalidades particulares que asume el capitalismo en México? ¿Cómo ha sido analizado
el desarrollo del capitalismo en México por los distintos agrupamientos de izquierda en los distintos momentos históricos. ¿Cómo se ha explicado las organizaciones de izquierda el carácter del partido? ¿Qué tipo de partido? ¿Partido de cuadros? ¿Partido de masas? ¿Partido de ciudadanos? Cada una de estas definiciones íntimamente vinculada a su vez con el contexto nacional y el debate internacional. La toma de decisiones que la izquierda mexicana ha asumido de 1940 para acá, indiscutiblemente nos conduce al estado de cosas de la actualidad. Este estado de cosas en donde actualmente la confusión sobre ciudadanía, por ejemplo, o el trabajo alrededor de ciudadanía puede vaciar de contenido a la propia ciudadanía. Otro problema que se han planteado las organizaciones de izquierda, la vinculación partidaria, la vinculación orgánica con el sujeto histórico. ¿Cómo se ha elaborado, cómo se ha concebido, cómo se identifica al sujeto histórico? Pasamos del sujeto histórico clase obrera fabril al sujeto histórico clase trabajadora. ¿Cómo lo ha elaborado la izquierda? ¿Cuáles elaboraciones del sujeto histórico han aproximado coincidencias para convergencia unitaria y cuáles han sido, francamente, discrepancias en el orden de lo ideológico y de lo político? ¿Cómo han discutido los partidos políticos desde el análisis del capitalismo la necesidad del socialismo? ¿Se está discutiendo hoy día la necesidad del socialismo? ¿Cómo se está discutiendo? Nosotros lo venimos discutiendo y a muchos de ustedes les consta, han sido y son parte fundamental de este espacio de discusión que desde hace muchos años tenemos sobre la necesidad de la construcción del socialismo. ¿Del socialismo en el siglo XXI? ¿Qué tipo de socialismo? ¿Qué partidos políticos, qué organizaciones de izquierda hoy están discutiendo el socialismo? ¿Cómo desde la necesidad del socialismo discutimos a la democracia? Y no al revés, no desde la democracia la discusión del socialismo. Este libro es, sin duda, un libro militante. Militante en el sentido cabal de la palabra. Milita a favor de las luchas populares, a favor del socialismo, y tan milita al favor del socialismo que en la última parte de este texto encontramos una posición política y un conjunto de propuestas muy claramente esbozadas por parte de los autores. Este libro, justamente porque es un libro militante, me hizo preguntarme de entrada lo siguiente: ¿cómo voy a leer este libro? ¿Ustedes se han preguntado cómo leen los libros? ¿Qué libros leen parados? ¿Qué libros leen sentados? ¿Qué libros leen acostados? Este libro yo lo he leído parada, sentada y acostada. No lo puedes soltar. La documentación que ofrece es tan rigurosa, es tan completa, tan sugerente al mismo tiempo, porque no solo vas leyendo lo que se va a plantear en el texto, sino al menos yo marco y comento, sobre todo también las notas a pie de página, porque me encanta platicar con lo que los autores platican respecto de los autores citados, o de otros autores citados. Este libro, que se lee de pie, que se lee sentada y que se lee también acostada, suena a río de memoria. Trae en sus páginas un cauce importante. Suena a memoria, a esa, a la buena, a la histórica por colectiva, la que hacen las mujeres y los hombres que luchan por cambiar su realidad y que se asoman a los libros tanto como abrevan en el barrio, en el teatro, en el placer del encuentro con el otro para compartir un buen filme, tanto como una buena marcha. Quiero compartirles el aroma rebelde de la memoria histórica que nos regalan los autores. Aquella memoria que suda a asamblea, a huelga, a intensas sesiones de estudio. Aquella que empeña cantera para barro futuro y que conoce también del enfado que deviene del esfuerzo de quienes orfebres, poetas, mineros,
demiurgos al fin, desde su materia de trabajo, le dan significado a la aurora. Porque conocen las vicisitudes de la jornada diaria, por cierto ingrata, el dinero, el gran capital, ha hecho del trabajo mercancía en vano intento de trocarlo, incluso fetiche reciclable, por persona. Las auroras, corrijo, tienen memoria. Las fiestas de otrora hoy se vislumbran. Entonces, como ahora, tienen sentido por nombre y apellido. Trabajadoras y trabajadores con cabal visión socialista. El río que nos ofrecen los autores en este libro demuestra cómo se ensanchan o se angostan linderos, cómo se enfrentan guijarros o quiebres internos por suyos esenciales. A veces, el río de la historia, esta memoria histórica narrada por los autores, en este pareciera que se olvida el sentido y se rompe de ahí las decisiones. Otras, resiste con vigor a los diques impuestos y desde allí se bifurca, a veces por la línea reformista, a veces por la línea radical. Pero por naturaleza y por historia se radicaliza. Quiero decir, retoma el curso por segunda reflexión de sobrevivencia. Los diques históricos significan, a su vez, los derroteros. Las desviaciones que pequeñas o grandes encuentran su foco, o bien aquellos que realizan ampliación del caudal. Acá viene una imagen del río San Juan. Cuando el río San Juan se encuentra con el Papaloapan, es, por decirlo menos, unidad vigorosa. Hago este símil, perdonen ustedes, este símil con el cauda de un río vigoroso, porque fue la imagen que me evocó y me ha evocado de manera muy fuerte la lectura y el contenido del análisis de la izquierda mexicana de la que nos regalan, de la que nos hablan Licha y Marx. El libro, entonces, es fruto fresco, generoso y dulce de árbol maduro de la inteligencia sensible que se sabe parte del bosque al que se debe, o que se sabe parte del río del que procede. Perdonen ustedes tantos guijarros, pero el propósito ha sido fundamentalmente comentar o compartirles el por qué, en mi opinión, este texto es un texto profundamente vigoroso, sugerente, que evoca incluso imágenes de lucha natural con la lucha de la izquierda mexicana. Muchas gracias. Bien, pues, estas han sido las enriquecidas miradas de lo que ha arrojado la lectura del libro que nos convoca esta tarde. Yo no quiero cerrar y dar paso a lo que sigue, tal vez a sus comentarios, sin antes pedirle a Analicia o a Max algún comentario sobre lo que se ha vertido en esta mesa. Venga, venga. Sí, por favor. Yo propongo que comentemos todos los comentarios, incluyendo los comentarios de los presentes, pues de todos los presentes, ¿no? Sí, esa es la propuesta 2. Entonces, bueno, los autores le dan la palabra aquí a todas y todos ustedes. ¿Qué les dice, qué les inspira sobre el libro que algunos ya tienen en sus manos, sobre los comentarios que han escuchado en esta mesa? Sobre su propia experiencia de lucha, claro, porque uno lee esta historia y dice, ay, aquí en este año ya empecé, ¿no? ¿En qué año, en qué momento histórico de nuestro país es que brincamos, pues, ¿no? Y eso es muy importante que lo podamos reconocer en voz alta. Entonces, si hay alguna participación, algún comentario. Por allá atrás, sí, por favor. Cualquiera de los ponentes, ¿qué consideración?
yo le merecería comparar ¿qué consideración les merecería, dos variables, digamos, fundamentales en mi juicio en el siglo XX y sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética? Uno es el papel del nacionalismo revolucionario como una línea de repliegue que está reagrupando de alguna manera distintas corrientes de esta izquierda, por ejemplo, la que está comprendida aquí en el libro, que no había leído, pero más o menos ya he escuchado las intervenciones y he revisado un poco el índice y la bibliografía. Entonces, ¿qué en reflexiones merecería esta variable de nacionalismo revolucionario en el sentido de poder interpretar como una variable de izquierda, digamos, que a mi juicio lo es, simplemente que no es necesariamente marxista ni leninista? Y por otro lado, en el contexto internacional, ¿qué reflexiones merecería lo que está pasando con China, con el giro de timón de Deng Xiaoping y el hecho de que caída la Unión Soviética, el único partido comunista que sigue en el poder, ¿verdad?, es China y está tragándose además al mundo, a mercados, como Martínez era un problema de mercado, pero claro, lo fundamental en mi juicio en este nuevo contexto es lo que está ocurriendo con China, que está gobernada por el Partido Comunista Chino, y son estas dos variables, una digamos nacional y otra local, porque claro, el problema de la socialdemocracia pues es el que fue la debacle de toda la, al haber abandonado la, digamos, la perspectiva marxista y matriz histórica para interpretar los procesos históricos, pero esos son mis dos comentarios. ¿Una más? Por acá, compañero. Buenas tardes, buenas noches. Perdón. Ahí está el micrófono. Mi nombre es José Luis Vega, representante sindical del Frente, Frente Sindical Mexicano Morelos, Unión de Cabeza, acompañándole siempre a Licha Max en todos los eventos que nos invitan, con todo el mundo, con Martín, con Lorita. Yo creo que el libro lo he iniciado y es algo que debemos tomar en consideración para no cometer errores de esos encuentros y desencuentros de la izquierda. Nos tiene que llevar a, con modestia, con humildad, a presentar un gran frente, sobre todo en estos momentos de coyuntura. Aunque nadie habla, y es lamentable, del modo de producción capitalista, nadie habla de lo fundamental para llegar al exacto cualitativo de una democracia hacia un sistema social más equitativo. Estamos convencidos de que cada quien en su sector busquemos la unidad. El Frente Sindical Mexicano se ha echado a la talla de constituir una central única de trabajadores. Hemos topado con muchas resistencias, indudablemente, pero incluso el día de ayer aquí en el Zócalo sacamos un acuerdo en el cual se los vamos a presentar a los son 132, con el propósito pues de en esta coyuntura velar porque sea transparente, porque el resultado sea fiable y que nos reunamos todos para hacer un gran frente y vigilar, sacar fotos y mandar con un centro de fondo que nosotros tendremos que realmente valga la pena y no quedarnos ahí. Yo creo que la unidad de la izquierda mexicana debe trascender más allá de la coyuntura, presentar su proyecto, que es muy conocido, y que se cumpla a pie de la letra, ¿no? Que no tengamos esa necesidad de que ahora los jóvenes que nos están dando un gran ejemplo de lo que no pudimos hacer nosotros, o no quisimos hacer nosotros, que se aterrorizan de que no tengan ni siquiera la posibilidad de acceder a un mercado de trabajo después de tantos años de estudio. Yo creo que es un gran ejemplo. Pero hay muchos más que ni siquiera tienen acceso a la educación. Y en este sentido yo creo que debe vincularse, decían por aquí, ¿no?, que puede haber mucha teoría y sin la práctica, pues, ¿no? Que podríamos estar muy convencidos, pero si esa convicción se acompaña con una acción, no vale de nada, ¿no? Entonces, eso es lo que considero que deberíamos buscar cada quien en nuestro sector, la unidad,
y después vincularnos y realizar una gran acción en la cual se haga sentir el poder, o por lo menos la opinión de la sociedad, para que la clase política entienda que no somos débiles. Muchas gracias. A ver si ayudo con el orden porque ya me ganaron la vista. Nombres, por favor. Manuel Ramírez. Víctor Gamboa. Javier Contreras. Sí. Ernesto. ¿Néstor? Ernesto. Ernesto. Ok. Manuel. Buenas tardes, Max, Alicia. Mucho gusto y muy agradecido por haber recibido la invitación a venir a esta presentación de este nuevo documento militante, coincido. Desde algunos libros anteriores he querido presentar algunas dudas, ideas que me nacen de aquellas consignas que gritábamos, que acabar con el Partido de Estado. Acabemos con el Partido de Estado. Fuera el Partido de Estado. Y yo ya hace unos años que me pregunto por qué ya no existe esa consigna. Nos hemos sumado a ser Partido de Estado. Hoy todos los partidos que están en las contiendas electorales somos parte del Estado. Pretendemos casi lo mismo que el Estado y algunas de sus reformas, que el propio Estado, si se ha transformado, podría ser cambiado. Aquí hay otras consignas de el Partido de los Trabajadores, el partido de la militancia, el partido de los sindicatos, el partido de la clase obrera, nadie lo pronuncia. Aquí otras tendencias del partido reivindicativo que luchaba por los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de las amas de casa, ya más recientemente, ninguno de nuestros actuales partidos candidatos lo presenta. No hablan de economía popular, no hablan de economía solidaria, no hablan de fe política, no hablan de cercanía de los credos en cuanto a qué crees hoy, de democracia, de socialismo, de izquierda, de fe, etc. Entonces quisiera ver si había alguna opinión. No he leído el libro, apenas lo vi hoy, y el índice seguramente aportará algo al respecto, pero en estos libros que hemos podido leer de ustedes, a mí me presentan todas estas interrogantes que ojalá y pudiera alguna opinión comentarse por aquí. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Mateo. Javier Contreras. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera primero celebrar la publicación de este libro, y lo quiero celebrar porque normalmente cuando buscamos materiales sobre la izquierda en México, fundamentalmente encontramos materiales cuyo origen es del Partido Comunista Mexicano, como prácticamente única vertiente de las izquierdas en México, lo cual es totalmente falso en términos de que muchos de nosotros hemos militado en las izquierdas y precisamente no en la comunista, por profundas diferencias que teníamos y que seguimos teniendo con ellos. Entonces, celebro que desde otra óptica, que no sea precisamente la versión de los comunistas, se esté dando a conocer y dé a conocer precisamente la riqueza de la existencia de otras izquierdas que existen y que siguen existiendo en el país. Por el otro lado, en un momento de profunda preocupación, porque vemos a estos que nos dicen pesimistas, pero que somos los optimistas del futuro, en términos de la situación electoral que está viviendo el país, que no precisamente somos, vemos muchos que no pensamos que precisamente estamos a los albores de un triunfo, sino frente a una situación bastante complicada, y muy preocupados porque precisamente desde la tendencia hacia una corriente de las izquierdas electoralmente, que sería la de Andrés Manuel López Obrador, nos preocupa la ausencia de la discusión de los proyectos y los problemas nacionales. Vemos recurrentemente, no solamente en la prensa,
sino en el primer debate, la exposición por parte de los candidatos de la derecha y la candidata de la derecha, reafirmar y ratificar un rumbo neoliberal sustentado en las reformas estructurales, y la preocupación consiste precisamente en que no se debata con ellos este rumbo que nos están planteando, y es un rumbo ominoso que implicaría no solamente la pérdida del motor del crecimiento económico y del desarrollo económico en México, como sería el petróleo, sino sus consecuencias, que serían la privatización de la salud, de la educación y el crecimiento de los impuestos. Y me parece que esa es la parte central del debate en los procesos electorales actuales. Y que por lo que expresaron los comentaristas de este libro, la preocupación de Max Illich siempre ha sido no solamente analizar, sino también vislumbrar cuáles son las situaciones que se nos pueden presentar ante análisis crítico del pasado. Bueno, con esto yo concluyo y enhorabuena por este libro, ¿no? Gracias, pues muy buenas tardes. Igualmente, pues, en primer lugar, felicitar a los autores y también felicitar a todos los que han comentado el libro, porque pues nos han dado pautas para la reflexión. Quiero decir que a mí me llama la atención lo que ocurre hoy en relación a lo que vivimos en el 68. Ahí nos conocimos, teníamos pocos meses de haber entrado a la Facultad de Ciencias Políticas, y ahí nos conocimos Max y yo, en ese movimiento. Desde entonces lo conozco, y desde entonces compartimos pues muchas experiencias, por ejemplo, haber participar del movimiento sindical universitario que formamos en los 70s con profesores de la UNAM, profesores de la UAM, y que nos incorporamos luego efectivamente al PNP, donde también luchamos desde ahí por una sociedad en la que siempre hemos creído que debe ser una sociedad justa, democrática. Nos identificamos, creo, muchos de los que estamos aquí, con los planteamientos que hacen hoy todos los estudiantes de las diferentes universidades que hoy convergen en el movimiento Yo Soy 132, porque curiosamente esa demanda central, además de pronunciarse en contra de ese candidato que representa al viejo régimen, curiosamente la otra demanda más sentida y que más se ha difundido hoy es la de la democratización de los medios. Y me llama a la reflexión que en efecto desde entonces, desde el 68, lo que más nos dolió, lo que más sentíamos, era que después precisamente de ese infausto 2 de octubre, la prensa callaba, la prensa no hablaba, la prensa no decía la verdad. Y es hoy precisamente lo que estos jóvenes con los que nos identificamos, es por lo que están luchando, por la democratización de los medios. En ese sentido me llama la atención pensar y quiero decir, bueno, si en el 68 ya luchábamos por esa aspiración, por esa demanda, ¿qué es lo que ha pasado? Y efectivamente yo me pregunto también qué hemos hecho y qué hemos logrado desde la izquierda para lograr que esa democratización se dé, para que esa apertura se dé. Y a veces siento que hemos recorrido poco camino, hemos avanzado poco. Y creo que en ese sentido el libro efectivamente yo ya no lo he terminado de leer, pero ya le di un repaso general. Me llama la atención también el rigor y
todas las fuentes consultadas. Creo que lo que hace falta es una reflexión colectiva sobre lo que viene, sobre el futuro de la izquierda. Ya los diferentes participantes, los que han comentado el texto, han señalado efectivamente cuáles son las encrucijadas a las que se va a enfrentar la izquierda en el caso de que se gane la presidencia, después que le robaron el triunfo a la izquierda una vez más, primero en el 88, luego en el 2006. ¿Qué va a pasar si efectivamente se diera una sorpresa y Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia? Porque yo entiendo que no es él nada más, sino que detrás de Andrés Manuel hay todo un conjunto de fuerzas y de aspiraciones y de anhelos de muchos mexicanos que hemos aspirado y seguimos creyendo que puede haber un cambio real. Pero también, y la otra gran pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque la izquierda no se va a acabar si es que se llega a imponer la televisión, los medios que han apoyado a Enrique Peña Nieto y llegar a este a quedar en la presidencia. La izquierda tiene que seguir trabajando y tiene que hacer una reflexión muy profunda, en efecto, porque se han cometido, creo yo, y coincido con algunos de los participantes, el trabajo de la izquierda y lo que ha hecho la izquierda y sus diferentes actores ha devenido en ocasiones en errores que han creado mucha confusión en quienes hemos creído en un proyecto diferente. En ese sentido, yo creo que sigue siendo una tarea fundamental el que nos propongamos, junto con los autores y junto con varios de los que están y que participan hoy directamente en esta izquierda, que forma parte de las izquierdas, concretamente el PRD, en esa labor conjunta, colectiva, que pertenece a todos, que es la necesaria reflexión sobre qué va a pasar. En relación a esto de la unidad, sí, la unidad, pero ¿cómo? ¿A partir de qué? ¿A partir de qué planteamientos? Después de que también se tiene que hacer un ejercicio de autocrítica para definir finalmente el futuro que viene. Muchas gracias. Bueno, yo quiero felicitarlos por haber terminado con bien y haber puesto en nuestras manos todo ese trabajo gris que debe haber sido largo, no sé cuánto tiempo le llevó, pero es maravilloso que lo podamos leer. Pero yo quiero meter un poco ruido, empezando con una referencia, porque te gustan las referencias, de Galeano, que decía: la utopía la hacemos cada día y nos levantamos a hacerla. Entonces, haber sido de la utopía hace muchos años, pues ya no sirve hoy, hay que hacerla de hoy. Yo me acuerdo cuando empecé como universitaria a participar en los movimientos, pues que estábamos a Lenin, a Fidel, a Celso Furtado, estábamos luchando por Vietnam en el 71, en el 68. Éramos internacionalistas, entendíamos que lo que sucede afuera repercute aquí. Luego llegaron los chilenos, los argentinos, los brasileños, los guatemaltecos, toda esta izquierda latinoamericana también se incluyó dentro de esa izquierda mexicana. Y ese miedo, esa represión, ese exilio, ese empuja a las izquierdas a un lado o al otro. Aquí yo
de repente digo, ¿y dónde quedó el miedo? Todos somos tan valientes cuando corremos, cuando llega el ejército. Los zapatistas corrieron, yo corrí, todos corrimos, porque los que no corrieron ahí quedaron. Entonces, cuando haces un performance y simplemente, una vez que hice un performance, el ruido de mis zapatos los puso a paniquear porque parecían los pasos del torturador, y fue el feedback, regresa la historia, regresa una historia de la izquierda que no da cuenta de la cobardía y del miedo, que no reconoce y que te dice hoy en día, gente que se pasó el priismo, bueno, es que ahora reconozco otras cosas, perdón, estabas cagado de miedo, te escondimos en una cajuela, no querías que te torturaran, no querías que te encarcelaran, saliste de México, te escondiste hasta en casa de los homosexuales cuando no eras homosexual y se veía mal, pero pues aunque fuera ahí. Entonces, yo no sé si puedo entender por qué no está, como dijo el otro día en una entrevista que le hicieron a Roger Bartra, por qué esta izquierda hoy que está convocando el voto no habla sobre la situación internacional, qué tan libres, tan independientes somos, que no tenemos que tomar alianzas con el nuevo francés, con los griegos, con los españoles, cuando tenemos a Lula, o, ¿cuáles son las alianzas internacionales? ¿Cuál es la política internacional de la izquierda? ¿O somos una izquierda nacionalista dentro del agujero? Yo quisiera que me dijeran por qué se excluyó todo eso, que creo que estuve revisando el libro, no lo he leído, o está incluido, o está implícito y no dicho, no sé. Yo sí, como que necesito un libro, un nuevo libro. Ese será tu aporte, Celia, para la historia de la izquierda en este país. Porque toca, le toca, y le toca. Gracias. Buenas tardes. Me pareció escuchar al doctor Monroy que decía que la izquierda abandonaba sus principios o algunas de sus características cuando decide apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Ahí me parece que es en la década anterior cuando la izquierda, o por lo menos una vertiente de la izquierda, comienza a abandonar algunos de los conceptos fundamentales del marxismo. Por ejemplo, ya no va a hablar más de dictadura del proletariado. ¿Sí? Hago un poco de historia o de memoria. En 1970 y 1973, el Partido Comunista Mexicano lanza como propuesta a las campañas electorales de esos años la iniciativa de la abstención activa, ¿sí? Es decir, vamos a votar y mentémosle la madre al sistema en su propia boleta electoral. Para 1976 ya se ha realizado el 17 Congreso Nacional del Partido Comunista en diciembre del 75 y cambia la línea política, es decir, decide ir por la vía electoral lanzando a Valentín Campa Salazar como candidato a la presidencia. Yo quisiera preguntar, apenas acabo de obtener el libro, no digo comprar, creo que se oye muy feo decir comprar, vender, cuando se adquiere este tipo de memoria histórica. Entonces, no lo he leído, pero me gustaría saber si los autores abordan en el texto cuál fue la posición de la corriente eurocomunista para la modificación de la línea política del Partido Comunista Mexicano.
¿tuvo alguna repercusión? ¿Influyó en mayor o menor grado esa corriente del pensamiento socialista, el eurocomunismo, en el viraje de la línea política del Partido Comunista Mexicano? Esa es mi pregunta. Gracias. Compañero. Gracias, Gregorio Vidal. Adelantando la felicitación para Max y para Alicia por la extraordinaria provocación que nos entrega, y confesando que he leído poco del libro y la mayor parte parado, a propósito de las posiciones en que se puede leer este libro, dos comentarios que además tienen que ver, me parece, con un cierto sentimiento que detecto de algunas intervenciones previas. Creo que los sentimientos también son parte de esta historia. Pero no dijeron. Por miedo, sí. Puede ser por miedo, puede ser por alegría también. Ambas se valen. Pero bien. Me quedo con un par de parrafitos de la parte final del libro que me parece que no son solo párrafos que cierran, sino por esta manera en que he leído Faradúrido, los tres capítulos nomás, creo que son relevantes y sustantivos si el texto de Gramsci le cambiamos la última frase. En lugar de a dónde pretendíamos llegar, yo creo que hoy podemos decir a dónde pretendemos llegar y asumirnos como la izquierda. ¿Sí? Yo así me entiendo, así me asumo. Parte de la izquierda mexicana, efectivamente, con una historia que le falta dar su aporte sustantivo. Y en eso creo que tenemos tanto. ¿Sí? Pues en esa dirección me quedo con los campos de batalla se han modificado, facilitando que AMLO, Morena y la izquierda sindical y popular, hablando de ese conjunto, hoy podríamos decir yo soy 132 en alguna parte de ese movimiento, no todo, marchen juntos y hagan del año 2012 una sola lucha de candidato presidencial. El segundo párrafo. Hoy una idea parece estarse abriendo camino poco a poco. Para 2012, un solo objetivo, la victoria electoral. Me parece que el ICER tiene que tener claro qué tarea se plantea. Y hoy me parece que la tarea sustancial es esa. Y hay que hacer todo para alcanzarla. Un solo candidato de unidad, Andrés Manuel López Obrador. Una sola fuerza electoral y política plasmada en Morena, en el movimiento de los trabajadoras y los trabajadores manuales intelectuales del campo y de la ciudad. Yo me quedo con eso. Creo que tenemos que construir una lectura en este momento de qué hay que hacer, qué tenemos que construir, y cuál es la responsabilidad que nos toca cumplir en esta coyuntura. Yo estoy convencido de que, a propósito de lo que decían hace un momento de los otros dos candidatos, la derecha y sus proyectos, y que van a ir a terminar de rematar los bienes de la nación, creo que eso es correcto, efectivamente. Y quizá no se enfatizó demasiado en algún debate televisivo ese tema, para, digamos, terminar de desnudarlos. Eso es cierto, es así. Pero ¿eso qué significa? Si los dos candidatos de la derecha, bueno, son tres, porque el señor Cuadri, aunque no vaya a ganar, sigue siendo un tercer candidato de la derecha. Hay que decir que son tres candidatos de la derecha, para decir las cosas con propiedad. Si los tres están convencidos
de que de lo que se trata es de concluir con el remate de la nación, lo que tenemos que reconocer es que no nos queda tiempo como nación. Ese es el punto. Lo que nos estamos jugando es eso en este momento. Probablemente sea nuestra última oportunidad de plantearnos la reconstrucción de la nación, la reconstrucción de la república. Y creo que así hay que enfocar el momento. Lo digo con esa contundencia porque creo que en la mesa, además de la extraordinaria provocación que nos suscitan, hay personajes que tienen responsabilidades, digamos, y que bueno, por encima de la que está hablando. De la base. Por encima de la base. Sí. Y que hay que estar a la altura de esas responsabilidades. Ese es el momento. Y entonces, si ese es el momento, tenemos que, efectivamente, el tema de la unidad es clave. De la unidad en este contexto, de convencer, de sumar, de señalar con claridad el punto en el que estamos. De cómo el tiempo se nos está acabando, de cómo la urgencia de modificar las cosas, porque no habrá otra oportunidad para esa, lo estoy convencido, para esa reconstrucción de la nación y esa posibilidad de que la república exista. Y en esa dirección, creo que es importante decir un par de cositas más. Es un momento en el que hay que ser muy claro de que en este contexto lo electoral es el camino que hemos escogido. Es el camino que hemos escogido para transformar. No hay otro en este momento. No tenemos otro. No podemos construir otro en los siguientes 1, 2, 3 años. Que nos quede claro. Y hay que decírselo a todos. A todas las izquierdas. ¿Sí? Para intentar convencerlos. Segundo, que lo electoral sin un partido no existe. Es cierto. El movimiento es mucho más que un partido, pero el movimiento no logra transformación y eficacia política sin el partido. Y en este caso, que me perdonen, los diversos partidos que son de la izquierda, creo que el tema es un partido en particular. Ustedes, pues, sentados ahí, saben de qué estoy hablando y es su responsabilidad. ¿Sí? El partido relevante, significativo, se llama PRD. Es el que hay que empujar y ese debe estar a la altura de la responsabilidad que le toca, porque efectivamente no es de ustedes, es de la izquierda, es de nosotros. Y cuando decían muertos y demás, el tema es ese: si el camino es electoral y las elecciones no se ganan sin partidos y hay una izquierda histórica aquí recogida efectivamente en estampas, no en una totalidad, pero estampas relevantes, nos pertenece. Porque los que estamos aquí somos parte de esa izquierda. Y tranquilamente no hay problema. O sea, la base tiene toda la legitimidad de decir, señores, aquí estamos, vamos adelante, este es el tiempo, y efectivamente el libro es militante en ese sentido. Porque de lo que se trata es de ser claros de cuáles son las tareas del momento, y hoy la tarea sustancial. Yo soy 132, como dice, voto informado y transformar el país ganando el 1 de julio. Planteémoslo como la tarea. Y a partir de ahí discutamos una multitud de cosas más, porque efectivamente, una vez que ganemos, falta hacer lo mayor. El libro tiene una gran conclusión. Llego a la conclusión. La crisis del PRD como principal partido es orgánica y no tiene remedio. Es una gran conclusión porque es una crisis de todos los órdenes. Y dicen los autores, la autora y el autor, que también es por la crisis de modelo de partido, porque es un partido de ciudadanos. Y lo que se requiere para la transformación es un partido socialista de masas. Y por lo tanto,
no tiene solución. Y en la perspectiva de ahorita de la sucesión presidencial, ya lo explicó aquí el maestro, pues es Morena con una fórmula de organización flexible, al margen de los partidos, con un líder, un programa, un movimiento, y habla de la izquierda sindical y popular. El gran objetivo es ganar la presidencia con ese líder, con ese proyecto y con el movimiento. Pero entonces ahí pasa la pregunta que hace el maestro, porque si escogimos la vía electoral para la toma del poder político, hay dos caminos. Este, el de los partidos, y el otro, porque si hay otro, por la vía electoral, es cambiar la Constitución. Para lo cual hay que ganar la mayoría del Congreso, y la mayoría del Congreso se logra a través de los partidos. Aunque también pudiera lograrlo un movimiento como el de los jóvenes, o un movimiento como el que plantean los autores, hasta lograr que en la Constitución se establezca candidaturas independientes, forma de participación sin partidos, o alguna cosa por el estilo. Porque hasta ahorita, hasta ahorita la única figura que, por la cual se puede accesar al poder es por la vía de los electores. Martín. Un comentario sobre otro tema que se tocó por compañeros del público que tienen que ver sobre el papel del nacionalismo revolucionario y el tema del eurocomunismo y el PCM. Tienen que ver los temas porque los dos evocan la cuestión nacional, como la cercanía con nuestra, con la historia de cada región o país o nación, pues nos acerca a las posibilidades de identificación de una fuerza política con su pueblo y por lo tanto el ejercicio de un rol de dirección. Y ahí entra el tema este de lo internacional, que es complejo, porque efectivamente los acontecimientos que ocurren en el mundo se conectan, influyen, no de manera mecánica, no de manera directa, pero obviamente son épocas. Por ejemplo, todo lo que ha ocurrido en América Latina en nuestros días, todos estos triunfos de la izquierda en América Latina, se influyen entre sí, tienen repercusión, se retroalimentan. De cualquier manera, creo que el tema nacional es importante. Y en la medida en que nos acercamos a nuestra historia, entonces podemos tener mucho más éxito. Sí existen dirigentes en el mundo entero muy importantes, referentes de diverso tipo, desde los clásicos revolucionarios de la primera mitad del siglo XX hasta otros dirigentes menos evocados en el romanticismo de izquierda, como Gandhi, por ejemplo, o Nelson Mandela u otros. Pero también, por otra parte, aquí tenemos mucho que decir de nuestra historia, Gran parte de nuestro programa, de un programa profundo de transformaciones, está en los sentimientos de la nación, de Morelos, en las primeras proclamas donde Hidalgo habla de devolverle la tierra a los naturales, o en el plan de Ayala de Emiliano Zapata. Es decir, ahí está también nuestro programa de transformaciones. Entonces, en nuestra historia, en la cercanía con nuestra historia, también tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad. En la medida en que la izquierda tenga esta gran identificación con la historia de México, tendremos la posibilidad mayor, de ser una fuerza dirigente de nuestro país. Y hay mucho que recoger de nuestra propia historia para las grandes transformaciones. Gracias. Bueno, pues un comentario de los autores. Muy brevemente, compañeros. Primero hay que decir que este libro lo terminamos de escribir luego de más o menos unos 20 años de trabajo, pero en el camino escribimos 15 libros más con muchos compañeros.
universitarios, sindicalistas, dirigentes campesinos, dirigentes indígenas, y de largas discusiones que hemos tenido, que luego ya obviamos y dimos por contenidas en este texto. Por ejemplo, el tema de lo internacional, escribimos un libro que se llama Socialismo, Capitalismo, Movimientos Sociales, donde hicimos, junto con los compañeros de América Latina y de Europa, un análisis exhaustivo de lo que está ocurriendo hoy en el mundo con la izquierda socialista. O el tema del nacionalismo, también lo discutimos en otro libro que se llama Nación y Movimientos Sociales, Proyectos de Nación y los Movimientos Sociales. Este libro entonces, ¿de qué trata? ¿Y qué propósitos tiene? Quisimos con este libro resumir casi 80 años de historia de la izquierda mexicana, de toda la izquierda mexicana, entendiendo que esta coyuntura electoral que estamos viviendo es muy importante para la izquierda. Quisimos recordar nuestra historia, nuestros aciertos y nuestros errores, para avanzar en los aciertos y reducir hasta donde sea posible los errores. Dotar con nuestra aportación a la izquierda, obrera y campesina, a los estudiantes, dotarlos de un instrumento de reflexión y de intervención en esta coyuntura concreta, que se da en el marco de una crisis mundial del capitalismo profunda, de larga duración y de consecuencias muy profundas para el mundo y para nosotros. Se da en el contexto de una disgregación de la clase dominante, de una acumulación de conflictos obreros, campesinos, indígenas. Hoy el país está lleno de conflictos no resueltos. Los maestros, las huelgas mineras, los compañeros de Mexicana de Aviación, es una larga lista de conflictos que se están empezando a reunir y a articular. La aparición de los muchachos de las universidades es un factor también que entra hoy y muy importante en la coyuntura. Las clases medias se están moviendo hacia la izquierda y no es gratuito. La izquierda ha trabajado hace muchísimos años en las universidades. Hoy las clases medias se mueven hacia la izquierda. La derecha también está organizándose, reorganizándose, y lo vimos desde ayer, empezando a lanzar una ofensiva que va de aquí hasta el 1 de julio. Lo que decimos es, en esta coyuntura, la izquierda tiene que contribuir a que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones. Ese es el primer paso, no es el último paso, es el primer paso. Pero también decimos que se gane o se pierda las elecciones. Nosotros queremos que se gane, pero si no se ganan las elecciones, la izquierda tendrá que enfrentar lo que venga después del 1 de julio con un nivel mayor de organización. Los trabajadores están tomando medidas. Por ejemplo, esta idea de constituir
una nueva central de los trabajadores y resistir organizadamente a nivel nacional de manera permanente es muy importante. La izquierda no puede intervenir, los trabajadores no pueden intervenir solo como electores y como ciudadanos. Esa es solo una parte de la dimensión de la clase obrera. La clase obrera tiene que intervenir en estas elecciones y después de las elecciones como clase obrera, desde los centros de trabajo, desde los sindicatos y desde los territorios de la reproducción social de los y las trabajadores. Los estudiantes también lo han planteado muy claramente. Dicen, este es el principio del estallido. Esta primavera no se acaba en este verano. Y están pasando en tiempos muy rápidos y muy acelerados, están pasando de demandas puramente democráticas, fundamentales, como la democratización de los medios, a planteamientos más profundos, a la transformación del país. Y están apuntando que ojalá eso ocurra, a constituir, como hubo en el periodo anterior de los 20, de los 30, o después en los 60, a constituir una organización nacional, permanente, democrática, horizontal y, ¿por qué no?, socialista de los estudiantes en todo el país. Tenemos que enfrentar al neoliberalismo y a la crisis capitalista organizados a nivel nacional. Bueno, este libro plantea eso en la parte final, después de revisar un conjunto de experiencias. Tenemos que intervenir de manera organizada, contribuir también al proyecto de nación, no solo ser lectores del proyecto de nación, sino que los trabajadores que están discutiendo el tema del proyecto de nación desde los años 70 hagan también su contribución en términos de proyecto de nación. Los trabajadores estamos pensando en el socialismo, pero entendemos que el socialismo tiene que articularse y resolver los problemas de la democracia, y las elecciones son una parte del problema de la democracia en este país. Muy rápido, porque ya se nos acabó el tiempo, nos están esperando los bocadillos y de aquí nos corren a las 9, ya se nos está el cuarto, entonces voy a ser muy rápido. Tres ideas nada más, muy concretitas, que quiero resaltar. Una idea, primero, la izquierda somos todos, como decía Gregorio, también ese es el sentido del libro. No es un libro de personajes, yo creo que eso hay que resaltarlo. No es un libro anecdótico que cuente que fulanito dijo que el otro hizo, que no. Es el libro de la izquierda, de los militantes, y somos todos y todas los que luchamos por transformar este país. Eso somos, y de eso es el libro. Eso es uno. Lo otro es, el libro, yo quiero decir también esto, el libro es suyo. O sea, nosotros lo escribimos, pero el libro es suyo en dos sentidos. Es de quienes, es para quienes se apropien de él, y porque todavía no han tenido la experiencia inolvidable de luchar, de dedicar su juventud, su vida, por transformar este país, y de quienes lo hicimos. Entonces, en esos dos sentidos. Y bueno, el título, ¿por qué inacabado?
porque no hemos logrado una unidad y porque no tenemos el poder. Y hoy es el momento. Iniciamos emotivos, terminamos emotivos, porque la lucha sigue y eso, aquí estamos en esta construcción desde la izquierda. Yo les agradezco muchísimo, no nada más la atención prestada, las participaciones que se han vertido aquí, sino toda esta emotividad tremenda que lo que hace es llenarnos de energía y de ganas de seguir construyendo por nuestro país, por nuestra nación. Así que bueno, pues vamos a brindar por ello. Abajo están esperándonos ya un vinito, los bocadillos, sí, abajo en la placita, después de las escaleras. Y bueno, pues le hago entrega a Dolores Padierna, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, un reconocimiento de participación. Del profesor Materas entregarlo, porque es el jefe, pero yo digo que somos horizontales y estamos muy felices porque vamos a brindar. Porque muchas gracias. Le faltó para Max y para ya lo siguieron.